Bienvenidos a este Café OVNI Paranormal. En esta ocasión les hablaré sobre un científico japonés que afirma haber avistado una enorme cantidad de ovnis. Se trata de Takeharu Mikami, quien en el pasado verano asiático fundó el Instituto Internacional de OVNIs con sede en la prefectura de Fukushima, con el objetivo de esforzarse por desentrañar el enigma de estos objetos voladores. El mundialmente reconocido experto en temas de ovnis, Takeharu Mikami, acaba de sorprender a toda la comunidad científica mundial al afirmar que en el pasado año registró nada más ni nada menos que 452 avistamientos de naves extraterrestres en el distrito de Rinomachi, que durante muchos años fue promocionado como un punto de acceso alienígena popular en Japón, especialmente en los alrededores de la montaña Senganmori. No es un pájaro, es probable que sea un ovni, comentó Mikami, acompañando una de las fotos que aparecieron publicadas en el medio de comunicación japonés Mainichi. Hasta ahora, durante el año pasado, nuestros investigadores han registrado 452 avistamientos de ovnis, de los cuales 125 pueden estar respaldados por fotos y otros 24 por videos. Espero que nuestro laboratorio de investigación sirva como base para recibir la información y conducir a nuevos descubrimientos, agregó, quien en el verano pasado fundó el Instituto Internacional de OVNIs con sede en la prefectura japonesa de Fukushima con el objetivo de esforzarse por desentrañar el enigma de estos objetos voladores, según informó el medio de comunicación japonés Mainichi. Por último, según afirmó Mikami, todos los materiales ya han sido analizados exhaustivamente con el uso de un software especial para garantizar que no sean falsos. Hasta ahora, solo un puñado de imágenes se han hecho públicas. Capturan lo que parecen objetos en forma de platillo de origen desconocido en los cielos. Me gustaría llegar al fondo de su identidad, concluyó, y esto según el sitio perfil.com, o sea, Weekend. Y bueno, o sea, qué genial y también interesante, obviamente, lo que dice este científico, reafirmando que no estamos solos en el universo. Así que, bueno, estar atentos y espero que estén muy bien, disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes van llegando. Y será hasta el próximo video. Adiós.